imagen de la Virgen que pintó Rilda Paco, esta artista orureña, generó mucha controversia. Es por eso que hoy jueves habrá un acto religioso de desagravio a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Pero antes de hablar de esto, queremos también manifestar algo que preocupa sobre todo a La Paz. Para ser puntuales, ¿qué está pasando en los centros infantiles de La Paz? ¿Están en regla? ¿Están cumpliendo con los requisitos y con la ley? Hoy día quiero saludar a César Hidalgo, jefe de unidad de acreditación, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y Mario Cáceres, director del CEDES. Gracias por estar con nosotros, director. Por favor, ¿desde cuándo empiezan los controles? Bueno, muchas gracias, Natalia, por este espacio. Nosotros, como gobernación del Departamento de La Paz y CDGs como parte del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y en cumplimiento a la ley departamental 056 y decreto departamental 059, lo que estamos haciendo es de supervisar estos centros de atención integral en el departamento de La Paz. Estamos trabajando, siempre pensando en la población, porque no nos olvidemos de que cuando acreditamos un centro de atención infantil o centro para adultos mayores, la población, la sociedad, siente esa seguridad de mandar a su familia, a sus seres queridos, a un espacio que cumple con todas las condiciones, que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley departamental. Es decir, tiene personal calificado, un espacio adecuado para tener una, si vale el término, un desarrollo integral de nuestros niños. Estamos trabajando para eso, nosotros como Servicio Departamental de Gestión Social. Permítanme, vamos con los detalles, licenciado Hidalgo. ¿Cuántos centros infantiles están en la mira y cuáles son las principales irregularidades que se han encontrado? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos controlando ya desde el 2015, no hemos empezado a controlar. Estos centros infantiles, lo que manda nuestra norma departamental, es así que tenemos aproximadamente 99 centros acreditados, ¿no? De estos 99 centros acreditados tenemos un total... Es poco en relación a los que funcionan en exacto, La Paz. Exacto, exacto. Y tenemos 49 centros que están que tienen la resolución de cierre temporal, ¿no? Es así que nosotros en estas semanas hemos ido a controlar estos centros que tienen resolución temporal y aún así siguen funcionando. Siguen funcionando y tienen irregularidades. ¿Cuáles son estas? En cuanto a estructura, bueno, docentes, mejor dicho, formularios. Sí, bueno, uno de los requisitos fundamentales de la norma departamental es que estos centros infantiles tengan espacios diferenciados, es decir, tengan salas de estimulación, salas de psicomotricidad, de preparación de biberones, en el caso que dan para atención para lactantes, tengan un proyecto de ese centro, es decir, lo que tiene que hacer. No simplemente van y lo depositan ahí al niño, sino tiene que aprender el niño. Entonces nosotros con diferentes áreas que tiene que tener el centro, ¿no? Para su mejor desarrollo de los niños, ¿no? Bien, hasta ahora hay 11 en la mira. Hablamos de que son cerca de 90 que son legales. ¿Y qué pasa con los demás? Que evidentemente son muchos más. Sí, efectivamente, ¿no? Es por eso que estamos haciendo el control. Nosotros también llamamos a la población para que cuando vayan a inscribir a los niños exijan el certificado de acreditación que el CDGS otorga, ¿no? Este certificado de acreditación nosotros damos a aquellos centros que han cumplido con la normativa. Y uno de los principales factores que nosotros exigimos es que el personal que trabaje en estos centros sean profesionales. Ya sean psicólogos, nutricionistas, técnicos, parvularios, ¿no? Entonces nosotros exigimos eso, ¿no? A todos los centros. Bien, son varios los centros observados, van a seguir los operativos. ¿Cómo están trabajando estas áreas para terminar? Bueno, nosotros como CDGs, a través de la unidad de acreditación, tenemos planificado durante todos estos días operativos constantes, también esos operativos se hacen a la denuncia de la misma población, y cuando se ve algún centro que está funcionando de forma clandestina, lo que nosotros hacemos inmediatamente intervenir para ver si tiene o si está en proceso de acreditación o ya está acreditado. Y si no está acreditado, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un cierre temporal y dar un plazo prudente para que puedan regularizar. Porque el objetivo es acreditar más centros, así para
que la sociedad paceña tenga centros acreditados a donde mandar a sus hijos. Claro, puede que esto incomode a más de un administrador o de alguna escuela, evidentemente, de un centro infantil, pero es algo que hay que hacer. ¿Han tenido conflictos con el cierre, tomando en cuenta que ustedes cierran? Dicen que es algo temporal, pero ellos siguen funcionando y atendiendo y recibiendo niños. Sí, es así que nosotros hemos coordinado con las diferentes instancias que tienen particularmente la atención de velar los derechos de los niños, eso es con defensorías. Nosotros hemos coordinado con el municipio de La Paz, ¿no?, para que, bueno, se hagan cargo de esto y hagan las acciones legales correspondientes a aquellos administradores que están vulnerando prácticamente la resolución de cierre temporal que nosotros hemos emitido. Bien, gracias ambos por estar con nosotros y hacemos seguimiento a lo que pase en los siguientes días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Tenemos más para usted. Consejos, Enrique.